Vaya, qué día tan más feo, ¿no crees? Ni que lo digas, yo había preparado mi traje de baño para salir un poco al sol, y veo que no ha parado de llover desde en la madrugada. Según los pronósticos de ayer, dijeron que aparte del sol, estaría lloviendo mucho, y haría bastante frío, pero por lo regular las lluvias y el frío empezarían en la noche. Vaya, pues qué lástima, yo pensé que sería una de las épocas más calurosas en San Andreas. Señor, ¿no cree que ya se tardaron? Debemos de tener paciencia, recuerda que el lugar estaba infectado de muertos, y no será fácil de eliminarlos. Pero señor, la última comunicación fue hace casi 30 minutos, no creo que sigan peleando contra los muertos. Está bien, si en 10 minutos no se comunican, enviaré a un equipo de rescate. ¿Cuál es el trato? Escuche, solo utilizaremos este terreno durante 2 semanas, después se lo devolveremos sano y salvo. Está bien, veré qué puedo hacer para cuando empezarían a filmar para tener listo el terreno. Lo más rápido posible, tenemos pocos días de filmación y este lugar nos parece perfecto para la escena final. Veré qué puedo hacer. ¿Qué es todo ese escándalo? Vaya, creo que hay una pelea por allá. Trataré de separarlos. Tómate tu tiempo. Pasando aquí. ¿Qué es toda esa escandalera? Maldita sea, no se me acerquen. Maldición, tenemos oficial herido, necesitamos refuerzos inmediatamente. Disparen a matar, maldición. ¿Por qué tanto alboroto? Al parecer unos civiles se rebelaron y están matando a todos en el aeropuerto. Señor, ¿no cree que esos civiles sean los muertos vivientes que escaparon de la mansión? Maldición, tal vez tengas razón, entonces Chris y Leon fallaron en su misión. Señor, ¿qué vamos a hacer? San Andreas ahora está en peligro. No queda más remedio que sacar a los ciudadanos de aquí, tendremos que llevarlos a la entrada principal de San Andreas, mientras enciende la alarma de evacuación. Entendido, señor.
crees que sean todos esos disparos? Ya llevan más de 20 minutos. No te apures, de seguro son los idiotas de Grove Street. Pues ¿qué hicieron? ¿Se rebelaron contra los policías? ¿Y yo qué voy a saber? De seguro el maldito de CJ se metió en problemas o algo. Ajá, eso lo explica todo. ¿Pero qué ha sido eso? Mira todo este caos, en tan solo cuestión de minutos se esparció de una manera muy rápida. Lo sé, y esto es solo el principio. Tenemos que llegar a la estación de policías, ahí podremos conseguir algo de armas, y también podremos hallar alguna radio para comunicarnos y pedir refuerzos. Chris, ¿pero qué caso tiene? Si pedimos más y más refuerzos estaremos alimentando a estos muertos, y de esa manera se estarán multiplicando. De todos modos tenemos que comunicarnos, no podemos dejar que esta ciudad caiga. Muchachos, qué bueno que están aquí. Ahora, ¿qué fue lo que te pasó? Acabo de ver algo terrible. ¿Qué fue lo que viste? Acaban de atacar a los vallas. ¿Y eso qué? Los vagos pueden atacar a los vallas cuando quieran. A nosotros no nos interesa. No. Los vagos no atacaron a los vallas ni nada con el estilo. ¿Entonces qué fue? Fueron los muertos vivientes. Jajaja, ¿de cuál te fumaste ahora? Estoy diciendo la verdad, muchachos. Los muertos atacaron a los vallas y también están atacando a la ciudad. Jajaja, tú sí que estás grave. ¿Ves lo que te pasa por ver tantas películas de terror? Maldita sea, ¿por qué no me creen? Los muertos están matando a todos en la ciudad. Jaja, claro, lo que tú digas, colega. Ay no, ya están aquí. Santo cielo, debemos acabar con ellos.
Maldición, CJ. Al demonio, me reuniré con él en la casa del tío gilipollas. Marulete, ¿a qué hora empieza el programa? Todavía le falta media hora. ¿Qué es todo ese escándalo? ¡Ah, por Dios, Marulete, nos están atacando! ¿Y ahora quién? Unos muertos vivientes están atacando a los policías. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Estamos perdidos. Tranquilízate, gilipollas. Este no es momento para ponerse como loco. Debemos de actuar de manera rápida. ¿Cómo me dices eso? Mierda, esos muertos están por llegar. Nos vamos a morir. ¿Quieres callarte y escucharme? Tengo un rifle guardado y también tengo un bat de béisbol. Tú tomarás el bat y yo el rifle. Aquí está. Bien, gilipollas, ahora sígueme. Y bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, yo me escribiré en la azotea y tú correrás al otro extremo de la calle. Esos muertos están distraídos comiendo. De todos modos, yo te estaré cubriendo. Ah, ¿y qué tal si me alcanzan? No te preocupes, yo trataré de acabar con todos. Ya me oyeron.
alcalde ya tardó demasiado, no creo que siga con vida. Tendremos que esperarlo un poco más. Pero señor, son demasiada gente con vida, y la infección no tarda en llegar a esta zona. Maldita sea, está bien, daré la orden para que la gente pueda estar a salvo. Maldición, ya están aquí, mátenlos. Salga de aquí y pida ayuda. ¿Qué es lo que quieres? Señor, le tengo malas noticias. El efecto de inmortalidad que tenían los muertos vivientes ha pasado. Ahora son mortales. Eso ya no importa. San Andreas ha caído. Ahora la ciudad está infectada de muertos vivientes. Entonces quiere decir que es momento de liberar a Tyrant. No, aún es muy pronto. Mejor soltaremos al proyecto Nemesis. Quiero que lo lleven a la planta nuclear. Yo lo liberaré ahí. Perfecto, señor. Le avisaré cuando esté listo.